5. Número 5. Ah, no, 4. Coño, soy medio pendejo todavía. Número 4. Quítale lo medio. Pues es que no quiero exagerar, no, número quiero. Número 3. Ahí está, tú estás más jodido, ya estamos como Peña Nieto. Y Jordi Rosado, ya. Estoy hablando de números. Es el número 4. Número 4 de Infierno con el Paraíso, segunda temporada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy está un poquito oscuro el ambiente porque a producción se le olvidó levantar las cortinas. Pero de todas maneras esperemos de que haya buena vibra hoy. Pero con los temas, Víctor, Alberto, mientras dejas el WhatsApp. Estoy checando la información. ¿No viste el video que nos acaba de poner producción? Claro. Este video, bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todo aquel que nos esté viendo a través de una tableta, de una televisión por Telemar. Saludos a los amigos de Telemar. Un teléfono celular, iPad, etcétera. Y dependiendo de la hora en la que nos esté viendo, en la transmisión. La mañana, tarde, la mañana, noche, donde quiera. En el mañanero, en la tarde, mientras esté. En el guayabo. Pero bueno, lo que acaba usted de ver es una canción muy, muy, muy. Es el tema inicial de una serie de Netflix. Popular, Netflix. Que refleja. Que se llama Narcos. Que se llama Narcos. Narcos México, porque hay Narcos Colombia. Pero es la misma canción. No estoy seguro, no sí, recuerdo. Es la misma canción. Bueno, pero en esa es de la serie de Narcos México, que refleja la realidad que se ha estado viviendo en México, no de ahorita, no de ayer, no de hace 5 años, sino más bien todo esto inicia desde los años 80. La serie tiene una connotación muy, muy interesante. Adquiere relevancia con lo que ha declarado ahora Anabel Hernández. Mire, esta serie de Narcos, que ya tiene algunos años, la primera y la segunda temporada hablaba de Pablo Escobar Gaviria, de cómo surge el movimiento de Pablo Escobar. ¿El Narcos Colombia? Narcos, se llamaba Narcos. Ok, Narcos, sí. Cuando viene la tercera temporada, ya le ponen Narcos México. Y habla del Señor de los Cielos, este narcotraficante que creo que acaba de morir, me parece. No, el Señor de los Cielos era Amado Carrillo. Sí, ¿no? Lo vinculan. Amado Carrillo murió de una cirugía. En una supuesta cirugía. Sí. Y la tercera temporada de Narcos, ya que le ponen México, tiene una connotación muy importante porque hay un poco ficción, un poco realidad. En esa serie se habla o se plantea la tesis o la hipótesis que el fraude del 88 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue financiado por el cártel de Jalisco, por los grupos delincuenciales. Encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Efectivamente, es el que te comento que creo que murió, que estaba preso en una cárcel de Estados Unidos. No, acaba de salir del bote. No. El año pasado salió del bote. Bueno, la cosa es que no soy muy al día de la vida de los narcotraficantes, pero esta tercera temporada, un poco ficticia, un poco, de hecho fue criticado precisamente por eso. Porque plantea la tesis que quien paga el fraude electoral del 88, los operadores, la caída del sistema, con Manuel Bartlett. Y que mantenía la relación entre el narco de esa época con el gobierno, era Miguel Ángel Félix Gallardo y Manuel Bartlett. Efectivamente. Y generó polémica porque a muchos críticos les pareció excesiva el plantear que fuera el narco el que pagó, financió y operó la caída del sistema. 3 doritos después salen los anuncios de Anabel Hernández, estas investigaciones de Tim Golden, un periodista que ganó el premio Pulitzer. Para poner el contexto dos veces, el premio Pulitzer es algo así como el Premio Nacional de Periodismo, nada más que en Estados Unidos el Pulitzer sí tiene una connotación muy relevante, es algo así como los Oscar o los Césars o los Tony, pero en el ámbito del trabajo periodístico. No como el de Campeche. Y entonces, pues es un periodista muy acreditado y denuncian que las campañas políticas de López Obrador en el 2006 fueron financiadas por los grupos delincuenciales. Fíjate, del cártel de Sinaloa. A mí me da risa de que hay... Ahí están los datos hay de compañeros la violencia. Los datos de la violencia. Hay compañeros periodistas que se han ganado el Premio Estatal de Periodismo, pero puta, lo presumen como si fuera el Pulitzer. Y todavía reconocen que se lo ganaron en gobiernos priistas y que hoy son
críticos duros del priismo. Y Juan Herrera lo vas a estar hablando, ¿eh? No, también está mi amigo Ambrosio. Mi amigo Ambrosio. ¿Y, hermano, y se los entregó? Y tu hermanito Luis Armando Mendoza. Y se los entregó. ¿Qué tanto te quieren? Y se los entregó Alejandro Moreno, fíjate. Y se los entregó Alejandro Moreno a ellos. Pero ayer, en el martes de Jaguar, aquí mis corales, saca a relucir el tema porque ha causado mucha controversia y se le va encima a Anabel Hernández. Sobre asegura que sí tiene videos y que es contradictoria porque sacan un video en donde dice a mí no me consta. Bueno, en ese momento no le constaba, pero ahora sí le consta. ¿Por qué? Porque ahora sí tienen las evidencias. Y hacer una denuncia de ese tipo, por lo menos en Estados Unidos, hacer una denuncia de ese tipo sin tener evidencia es un pedote enorme. Allá no es como acá, que sacan en TV Notas y te vuelves famoso y ya te acabaron la vida. Allá no. Allá sí hay una responsabilidad por lo que tú publicas como periodista. Entonces, ese es el chiste de esta situación. Además, que los morenistas se enojan y se ponen muy agresivos, sobre todo de Pigmenio Ibarra, muy, muy loco, porque dice, ¿cómo es posible que hagan esto, que hagan una acusación de eso? Pero si no leen en sí y no comprenden el reportaje... Pero es un es hipocresía. Sí. Porque las investigaciones de Genaro García Luna también fueron a Anabel Hernández. Sí, y lo utilizaron. Y Andrés Manuel tuiteaba, no sé si producción tenga el Twitter de Andrés Manuel, donde vea lo que en su momento Andrés Manuel tuiteó de Anabel Hernández cuando hizo las investigaciones en contra de los gobiernos de Fox, Calderón y de Peña. Vea usted a Calderón. Ahí en el grupo de Infierno, ahí subí el Twitter, que lo puso el 14 de marzo de 2014, precisamente haciendo alusión a todo lo que Anabel había publicado. Pero se les olvida a esta gente todo lo que han sido partícipes. Su vida, a ver si lo encuentro. Por ejemplo, el tema de Bejarano, que es un acto de corrupción. Y esto lo saco a colación porque este martes el presidente dice en su mañanera de que deberían de ser transparentes todas las aportaciones a las campañas para evitar este tipo de situaciones. Pero si el presidente nunca dijo de toda la lana que le estaban entregando vía sus hermanos y vía Bejarano a su campaña, ¿por qué viene a hablar ahora de transparencia? Creo que es la persona menos indicada para poder decir que necesita transparencia. Fíjate, y más aún cuando... 12 de marzo del 2014. Ajá. Andrés Manuel, cuenta oficial. El caso Monex y la declaración del agente de la DEA acerca de que el Chapo financió la campaña de Enrique Peña Nieto no debe quedar en el olvido. Pero concluyendo ese tema, el reportaje habla muy claramente de que fue una investigación que se inició en el 2006, creo, y que se cerró. No habla si hubieron elementos para asegurar que sí hubieron nexos. Habla de unas grabaciones que de Nico, el famoso Nico, que era el chofer. Multimillonario ahora, Nico. Hoy es un empresario exitoso. La estación de Tulum, del Tren Maya, que es la estación, digamos, con mayor demanda porque está en el corazón de la zona turística. Sí, ayer con... Las hectáreas aledañas a la estación... Declaró con Ciro Gómez Leyva no es justo que estén hablando de ese terreno porque tiene como 6-7 generaciones que ese terreno es propiedad de su familia. Entonces, prácticamente... Y qué suerte tuvo, ¿no? Sí. Que el proyecto del Tren Maya pase precisamente en los terrenos de su propiedad. Sí, prácticamente el emperador de Chichen Itza le dijo, este es tuyo, Nico. Bueno, pues ahí están los datos de la violencia, del crimen organizado. No sé si producción ya las pasó. Vea usted, para dar el contexto de todo lo que está el gobierno de Andrés Manuel, ¿cuántos muertos hoy? Bueno, esta información es del 6 de febrero. 170 mil muertos. ¿Cuántos murieron ayer? ¿Cuántos murieron antier? ¿Cuántos murieron en el 2022? ¿Cuántos en el 2021, 2020, 2019? Y somos hoy el sexenio más violento, paradójicamente, en el de los abrazos y no balazos, y las acusaciones en contra de López Obrador y sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado. Todo lo que Andrés Manuel ponderaba, aplaudía de investigaciones, de declaraciones. Bueno, todas las acusaciones de Genaro García Luna en Estados Unidos
están sustentadas sobre la declaración de testigos protegidos. Uh-huh. Lo que Tim Golden y lo de Abel Hernández presenta ahora es también una investigación sustentada sobre testigos protegidos. No se vaya. Información también de agentes de la DEA. No se vaya, regresamos en el segundo corte después del primer bloque de Infierno en el Paraíso. ¿Estás organizando una fiesta y aún no tienes la piñata? En Piñatas y Más te ofrecemos gran variedad de modelos y tamaños, así como recuerdos para tu fiesta. Nos puedes contactar al teléfono 981-10-50421 o por vía inbox en nuestra página de Facebook Piñatas y Más. Estamos ubicados en la calle San Diego número 17, Colonia Tomás Aznar. Ya estamos en carnaval. ¿No vas a ir al carnaval? No, fíjate que el carnaval no me agrada mucho. No por lo de este año con lo de los periodistas, sino que en general. No, yo no hablé de eso. Ya me andan chile, no, joder, ya me quedaron todas las fotos, todos los videos de la coronación de las reinas del canal del periodismo, ya me los mandaron todas. No sé por qué, pero bueno. La verdad, debo confesar que sí salió muy bien la coronación. Una felicitación a Adelaida Barrera, la verdad es que se ve muy guapa. Pechito muy también. Pues mira, con el caso de Pechito, pues yo entiendo que es un aspirante a periodista, ¿no? Ahí es un. Vamos a dejarlo como un rey feo. Estamos hablando del carnaval, ¿no? Nos metamos en detalles. Es un come croquetas que le pagan por evento. No, nos metamos en detalles. Nada más felicitarlo, porque pues, bueno, también es el rey. Bueno, tú felicita a Pechito, yo felicito a Adelaida Barrera, la verdad es que salió muy bien, se ve muy guapa, muchas felicidades. Pechito, yo estudiamos juntos, pero ¿tú estabas cuando Pechito lo detuvieron cuando andaba orinando en la vía pública? No, yo le hablé al policía, no es cierto. Sí, Pechito, Alberto Pecho, ¿no? ¿Cómo se llama? José Alberto. Periodista que trabajó con nosotros hace algunos años en Televisión y Medios de Campeche. En su época de alcohólico, lo detuvieron en la vía pública porque estaba orinando y lo metieron en el bote. Pues es que también es culpa del gobierno porque no ponen baños en las calles. Y bueno, pues últimamente la da de mercenario, pegándonos a algunos que somos críticos del gobierno. Y bueno, ahí estuvo la celebración. No pasa nada, bro. Joaquín Paredes, de producción, estuvo ahí en primera fila, me cuentan, grabó todo. Toda la coronación. Lo estaba transmitiendo directo, pero no público, sino directo a través de una videollamada de WhatsApp con mi amigo. Pero bueno, o sea que sí estuviste en primera fila. No, fíjate que no, de verdad, me lo juro. Sí vi las imágenes, sí vi las fotos, porque me las mandaron al carto, me las mandaron, bueno, hasta una amiga periodista, hasta me habló ahí para... A mí me dijeron que tenías hasta Odín, lo tenías a un lado, con su gorrito y su confeti y todo. Pero bueno... Carnaval no es muy de mi agrado, la verdad es que tengo muy poca vinculación con el carnaval, no de ahorita, de años atrás. Mi papá afortunadamente nos llevaba de vacaciones siempre en épocas de carnaval. ¿A ti te cae mal el pinche carnaval de aquí? No, ¿a ti te hablan del carnaval de Río de Janeiro? De verdad que no. El de Veracruz, donde es que no tengo identidad con el carnaval. Siendo chavito, cuando te disfrazan y cuando te llevan al bando infantil y ese tipo de cosas... Pues no tengo identidad porque todo ese tiempo mi padre afortunadamente tenía condiciones para llevarnos de vacaciones. Gracias a eso conocí casi la mitad del país porque mi papá siempre en carnaval nos sacaba de Campeche. Y nos llevamos conociendo muchos lugares. Eso me ayudó a conocer un poco el país y por otro lado pues no me generó una vinculación afectiva o emotiva con el carnaval. En realidad es... Yo sí lo disfruto porque me gusta ver a varios amigos que aprovechan el carnaval para salir del closet, desahogarse, y luego se vuelven a quitar los tacones y se ponen sus botas vaqueras. Yo tengo algunas anécdotas con gente de producción que en pleno carnaval se les empedó la novia ahí, andaban cargándola ahí por el malecón. No digo nombres porque se va a chiviar Joaquín Paredes, pero bueno. los trapitos al sol, pero bueno. Muchas hablemos de lo de... Felicidades a los reyes del carnaval del periodismo, así que muy bien. A todos, evento, ¿no? A todos en general. Difícilmente vas a encontrar un rey de carnaval heterosexual. Eso dice Wilber Cabañas, no lo sé. Pero bueno, la lista de... Hablando de carnavales. Carnaval político. Movimiento Ciudadano.
Fíjese, no sé si ahorita producción le va a mandar la lista. Esta es la lista de candidatos federales que se filtró en algunos medios de comunicación hace unas pocas horas. Usted sabe, el sistema electoral mexicano tiene un sistema mixto para elegir los diputados federales. El mapa nacional en elección de senadores plurinominales es un solo mapa. Se divide 32, por circunscripciones. En el de diputados federales. En el del Senado de la República es uno solo. Sí, toda la República es una sola circunscripción. Pero en el caso de los diputados federales, se divide en 5 circunscripciones. Y cada una tiene 40 candidatos registrados, del 1 al 40, y se asignan por orden de prelación. Campeche forma parte. Los 40 no quedan los 40. No, quedan entran 3, 4, cuando mucho 6. Dependiendo. Mucho, 6. No, bueno, los partidos mayoritarios pueden meterse a 13, 14, 15, 17 en la lista plurinominal. Ha dado el caso. No ahora, pero pues. Como, la forma que se va repartiendo, de que primero este, luego este, luego este, a los minoritarios, pues ya no les alcanza a veces. Entonces, bueno, en el caso del PRI, me parece que la lista de la tercera circunscripción, que es la que el PRD, la que Campeche forma parte, es Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Entonces, no. Sí, antes estaban Tamaulipas y Nuevo León, luego hubo un cambio, quitaron Tamaulipas y Nuevo León e ingresaron Oaxaca. Entonces, entre estos 7 estados se reparten 40 diputados federales, dependiendo del porcentaje de votación entre todos los partidos. Uh-huh. En el caso del PRI, en el lugar número 1 de esta lista va una chica de Veracruz. En el lugar número 2 va Cristian Castro Bello, ex candidato a gobierno estatal. En el lugar número 3 va Ariana Rejón, la que es actualmente la presidenta del PRI. Y en el cuarto lugar va el chenero Emilio Lara. Estos 4 son casi seguros ya diputados federales. Y lo que generó un poquito de expectativa o de polémica es la lista que presentó Movimiento Ciudadano. Ahí está en producción. Veamos la ¿Te lista. Acuerdas que platicamos el programa pasado sobre las listas pluris que iba a lanzar este Movimiento Ciudadano? Habíamos hablado de las locales. Parece que le chupé la lengua a Moni Vidente porque, bueno, le atiende a esas personas. Ahí no está, aparece, miren. Dante Delgado, pero aparece su hijo. En la tercera circunscripción, que son esos 7 estados que le comenté. En el lugar número 1, Sergio Gil. No lo identifico. No, yo tampoco. En el segundo lugar aparece Ivonne Ortega. Lo mencioné. Que es la actualmente representante del exgobernadora de Yucateca. Efectivamente, es la señora que es la representante en este momento ante el órgano electoral en el INE. Así es, representante de Movimiento Ciudadano. Y ella viene del PRI, como usted bien sabe, fue gobernadora de Yucatán por el PRI. Se sale del PRI porque no ganó la dirigencia del PRI en aquella contienda con Alejandro. En el tercer lugar aparece el famoso bebé Farías, Francisco Farías Bailón, en el lugar número 3 de la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano. Él también va como candidato en el distrito 2 con cabecera en Carmen. Y en el lugar número 4, que fue lo que generó un poquito de ruido, es Sonia Cuevas Cantú, que al momento de estar grabando este programa está en el PRI estatal haciendo un escándalo, un borlote. Lo cual yo creo que ya configura un acto de agresión política, porque desde el momento en que ella aparece en una lista plurinominal de otro partido, muchos estatutos establecen que al momento que tú seas candidato de un partido ajeno al tuyo, inmediatamente te causa baja de tu padrón. Es decir, no es lo mismo que Sonia Cuevas vaya al PRI a armar quejas o un borlote cuando presentan a Miguel Ángel Zulú o a Carla Toledo como candidatos federales, teniendo en ese momento la connotación de miembro del PRI, a que vaya ahora a agredir a los priistas siendo candidata de un partido político ajeno al PRI. Pues bueno, Víctor, ¿sabes cómo son algunas personas en las cuales la congruencia y la decencia y la vergüenza pues no caben en su ser? Entonces, se prestan a ese juego sucio, porque incluso hay que recordar de que en todos los escándalos que hizo el año pasado y Sonia Cuevas,
en las instalaciones del PRI, desde aquel agarrón de pelos que se le guindó, parecía una pecheca colgada del cuello de Rubén Moreira cuando vino a presentar un libro, y luego por el desmán que hizo por el nombramiento de Miguel Zulub. Entonces, se decía de que esta mujer le había mandado Laida Sansores. Pero, a ver, aquí es muy importante separar para que luego la señora no piense que la estamos agrediendo. Estoy hablando de lo que estaba diciendo, no por que sea mujer, sino por... No es un tema de descalificación en contra de la señora Sonia Cuevas, que ella tiene completa libertad de ser candidata del partido que ella guste. Tiene su plena libertad. Tiene su derecho político. Y tiene un prestigio y tiene cierta presencia política en Calquiní. Ella ya fue diputada y alcaldesa de Calquiní. Uh-huh. Aquí lo que estamos señalando, lo que estamos cuestionando, es que si tú ya eres miembro de otro partido o eres candidato de otro partido, el que tú vayas a una oficina a insultar, a agredir, a generar un borlote, pues ya genera un antecedente de violencia. Imagínate que los panistas vayan a las oficinas del PRI a insultar. ¿No lo hizo Liz Hernández? No, ahí fue peor. Era diputada de un partido que fue a... Ahí fue peor. A violentar, a vandalizar las instalaciones de otro partido. Si en el bloque anterior... Y que la gobernadora estaba... Si en el bloque anterior estamos hablando de la violencia física que ha generado muertes y asesinatos en este país, pues qué ejemplo tan terrible estamos teniendo cuando políticos que se supone que son serios o que deberían serlo, que se supone que deberían ser profesionales, su bandera es la agresión, es la violencia. Y así como tú, Liz, como bien señalas, lo que Liz Hernández, un acto de violencia y de agresión siendo legislador en contra de otro instituto político, pues lo que Sonia Cuevas está haciendo es también precisamente es una alegoría a la violencia, al insulto y a la descalificación. Y me parece que todo eso... Y el descrédito de la profesión de los políticos. Y de ella misma como política profesional, conste y preciso, no estamos hablando de ella en su calidad de mujer. Estamos hablando que los antecedentes de violencia, de insultos y de agresión, cuando ya eres candidata de otro partido político, me parece que ya configuran una situación o una circunstancia distinta. No es lo mismo que tú vayas a tu partido a pelear tus derechos, a que ya siendo candidato de otro partido vayas a un instituto político a insultarlos. Pero pues así se dan las cosas, ¿no? Y la incongruencia, y también de otras personas, por ejemplo, el caso de Francisco Farías, alcalde de Candelaria, que su único mérito es haber ganado una vez la alcaldía de Candelaria. Y con eso ya él se siente con el derecho y con todas las posibilidades, hablemos de posibilidades, de contender por el segundo distrito federal en Campeche. Mira, ¿qué tiene la alcaldía de Candelaria que enloquece a la gente? Tienen derecho. ¿Tienen derecho? Tienen derecho a tener aspiraciones, no se trata aquí de descalificarlos. Pero, no, Víctor, pero si tú te vas a agarrar a golpes con un tipo, pues tú te vas a agarrar con alguien que sepas que le puedes ganar, no te vas a meter a con alguien que te va a pegar una madriza. Mira, yo creo que la realidad electoral les va a poner, se va a imponer, y los va a ubicar a cada quien en su lugar. Fíjate, estamos hablando de que para que Farías, si perdiera el Distrito 2, que ese es otro mensaje, si tú vas en la lista de mayoría... De todas maneras queda, ¿no? Y vas en la lista plurinominal, el mensaje que estás mandando es que vas a perder. Si no estás seguro de que vas a ganar y vas en la lista pluri, tu mensaje es que vas a perder. ¿Y entonces en dónde quedó tu amigo ahora, Pedro Armentía? Él va a ser... Pues Pedro Armentía, Pedro Mentiras, tu amigo, ¿no? No, tú que has convivido con él. Pues mira, así amistad que digas, pues no lo es. Realmente Pedro Armentía, pues yo tengo una opinión de él muy, muy, muy específico, más allá del ámbito personal. Me parece que es un tipo al que lo empoderaron sin tener ningún mérito, más que el de la amistad. El de la amistad con Alejandro Moreno y el de la amistad con Cristian Castro. No tenía él ningún mérito político dentro del PRI y sin embargo lo hicieron secretario de Desarrollo Social, secretario de Gobierno, diputado federal. Yo no creo que Pedro Armentía haya caminado una calle, una colonia, haya visitado una casa de algún priista para hacer trabajo político dentro de su partido. Bueno, algún priista sí, pero para hacer acuerdos, pero no para hacer campaña. Y que lo hayan dado tantos cargos de tanta relevancia y al final termine traicionando, yéndose a otro instituto político, me parece que eso habla... Y que tampoco le dan nada en ese nuevo instituto. No, lo van a hacer diputado local. Tiene, fíjate, tiene mucha suerte
pues ser coordinador no es tan, no es como que lo abarates. ¿Coordinador de qué? Para, de los diputados locales de MC. Bueno, para eso primero tienen que ganar. Tienen que tener, pero una, bueno, bancada. Ahí vamos a ver cómo les va. Lo cierto es que, sin tener ningún mérito político, y no dicho por un servidor, dicho por los propios priistas, lo hicieron secretario de Desarrollo Social, secretario de Gobierno y diputado federal, desplazando a muchos priistas que sí habían hecho trabajo de base, de territorio. ¿Y en dónde queda esa frase que decía Salomón Chertorivsky, una campaña que decía, con el PRI ni a la esquina? Pues ya tienen a varios priistas en las listas. Pues MC es un chile, es un mole de varios chiles, tienen del PRI, del PAN y del PRD. No se vaya, vamos al segundo corte, regresamos aquí en el programa número 4, Infierno en el Paraíso, ya en nuestro último segmento. ¿Buscas proteger tu teléfono? Fundas Rajá es la mejor opción. Contamos con gran variedad de fundas para celular, como Samsung, iPhone, Motorola, Huawei, entre otras marcas. Nos pueden contactar a través de Facebook, en nuestra página Fundas Rajá. Manejamos servicio a domicilio. Estamos ubicados en la calle 31, entre Dos Piedras y San Julián, Colonia Revolución, a 2 cuadras de IMSS de Santa Lucía. Defiéndela. No la defiendo. Defiéndela. Mira, hace dos programas hubo un debate precisamente porque yo expresé mi molestia con las listas que había presentado el PRI. Ok. Porque ponen a personas, a mi parecer, en mi opinión muy personal, ponen a personas que no tienen ningún mérito dentro del partido, que no representan ningún movimiento, ninguna lucha social, que no tienen ningún capital político que le aporte. Como por ejemplo hace 3 años. Sí, que le aporte algo al partido o al país, como tú lo quieras ver, de la manera general, o la manera política o ciudadana. Pero son sus decisiones eso. Como partido político. Claro, están en todo su derecho. Es su partido. Y pagan su costo en las urnas. Por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Yo hago mi opinión desde el ciudadano. ¿Por qué? Porque yo no soy militante. Ok, y eso justifica que tú vayas a un edificio público a pintarrajearlo o a tirarle huevos a una persona. Pero lo hizo ella como militante. Por eso lo justifica. ¿La agresión y la violencia es justificada? Puso huesos ahorita. ¿Perdón? Puso huesos en cada fotografía de los periodistas. Ah, bueno, no, es una brujería que se haciendo, no sé. Por eso. Pero yo lo que digo, Paco, fíjate. Los dos primeros segmentos de este programa estuvimos hablando de la violencia, de la muerte y de la agresión. ¿De acuerdo? Okay. 3 doritos después, vienes a defender a una mujer que tiene derechos políticos, sin duda. No digo que no. Lo que yo cuestiono y lo que yo critico es la violencia, la agresión. Eso es lo que yo cuestiono. Bueno, pero aquí no hubo ni una víctima hay mortal. Fue una agresión hacia un edificio. Hasta ahí. No solamente eso, los famosos huevos que fue a tirar a la Moreira. No le agarró. No le tiró los huevos. ¿Sabes por qué? Porque el mudito que no... Y perdónenme por referirme a él. El mudo te lo dijo. No... El mudito que trabaja en el PRI, en el tema de mantenimiento, te digo porque yo fui invitado, vio los huevos. ¿Tú llevabas los huevos? Sí, no, de verdad, vio los huevos y el chavo, por alguna situación, los agarró y los escondió. Esos huevos los llevaba Sonia Cuevas y los llevaba para aventarle huevazos al coordinador, a Rubén Moreira, que déjame decirte, no es santo de mi devoción, el personaje no me agrada como político. Pero eso no justifica que tú vayas a agredir a una persona. Puedes tener las diferencias políticas que son todas válidas. La violencia válidas. Nunca va a ser justificada, Víctor. Y que además, los derechos político-electorales están tutelados por los tribunales. Si tú no te gusta cómo se lleva a cabo el proceso interno de tu partido, vas y vas a un tribunal. Y vas primero ante el órgano interno del partido, luego vas ante el tribunal local, y luego si el tribunal local no te responde, vas a la sala regional. Han habido de ese tipo de manifestaciones, Víctor, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, la que era aspirante a la candidatura de presidencial por Movimiento Ciudadano, así es. Que dejó ese partido así y es. Se fue al PRI, y así que es. Tiene ahora una diputación pluri. Sí. No recuerdo su nombre. Y acudió ante los tribunales. Ella acudió a los tribunales y manifestó su inconformidad.
y el tribunal no le dio respuesta. No ha respondido. No ha respondido. Ya, pero para que se hace, ya aún el si el tribunal no respondiera, lo que no podemos justificar bajo ninguna condición, Paco, creo yo, es la violencia y la agresión. No se puede justificar que alguien vaya a pintarrajear, insulta, agreda. No lo podemos permitir. No debemos normalizar la violencia. No sé, yo no estoy aprobando la violencia. No estoy diciendo de que estuvo bien la violencia. Estoy diciendo de que no estuvo bien el proceso de selección de los candidatos o de los que van a conformar una lista pluri. Ni siquiera para lo de las candidaturas. A ver, Sonia Cuevas. Sonia Cuevas tenía sus derechos como militante priista. Ella como mujer. Y no la estoy defendiendo, la señora no me simpatiza. A mí, fíjate, cosa curiosa, a mí Sonia Cuevas me cae bien. Sonia Cuevas me cae bien porque es una mujer combativa. Es una mujer que viene de abajo, es una mujer que reivindica sus raíces indígenas, ya fue diputada, ya fue alcaldesa, ya fue dirigente de sector. Lo que yo no concibo es cómo cuando fuiste beneficiada de candidaturas, no criticabas a tu partido. Y cuando tu partido no decide darte candidaturas porque decide dárselas a otras personas para darle otras oportunidades, entonces sí estigmatizas y sí agredes y sí vandalizas a tu partido político. Pero es que no se vale, es que hay una incongruencia en estas listas. No se vale hablar bien porque, por ejemplo, ¿qué mérito tiene Silvana Beltrones? Ser hija de Manlio Fabio. ¿Qué mérito tiene Manlio? Manlio fue gobernador. Manlio ya fue senador, ya fue diputado. Tiene una trayectoria política. Pero su hija tiene trayectoria. Bueno, no. Te voy a responder. Lo aprobaron por unanimidad el Consejo Político Nacional del PRI. Ok. ¿Y por qué nunca cuestionaron acá en el caso de Sonia Cuevas? Dijeron, oye, considérala, métela a la lista, bueno, sométela a votación. A ver, estoy de acuerdo. Pues ella intentó irse a registrar, no cumplió con los requisitos porque le faltó un papel. ¿Y tú cómo sabes si a lo mejor dolosamente no lo llevó a propósito? ¿Por qué no acudió a una instancia legal para exigir tus derechos? A ver, un político profesional, ¿qué hace cuando toma protesta? Un político profesional. Un político profesional. Cuando toma protesta acuerdos, a un cargo. Hace acuerdos. De acuerdo. Y cuando tomas cargo, cuando tomas función de un cargo, ¿qué haces? Lo primero es jurar ante la Constitución. Acatar la ley y la Constitución y todas las leyes que ella dimane. ¿De acuerdo? Si hay leyes o normas que tutelan y cuidan los derechos político-electorales de los ciudadanos, si un partido te niega tu registro, lo que tú haces en congruencia es acudir a los tribunales para defender tus derechos político-electorales. Ha sucedido en el PRI, a ver, en el caso de Alejandro Moreno, se dirimió en un tribunal, lo de Mario Delgado también se dirimió en un tribunal, candidaturas federales se han dirimido en tribunales locales y federales, porque es el imperio de la ley. Hay que acudir a las instancias legales. No puedes criticar la violencia y la agresión, que es lo que hicimos en los primeros dos segmentos, y luego venir a justificar a alguien que agrede y que insulta. Yo no estoy por justificando bien, por a más nadie bien que en nos ese caiga, sentido. Por más bien o mal que nos caiga, que insisto, a mí Sonia Cuevas me agrada como personaje. Es una mujer combativa. Lo que no comparto con ella, en lo que no estoy de acuerdo con ella, que utilice la agresión como una medida de presión o de chantaje. Pero hoy ¿cómo le puede reclamar un priista a Sonia Cuevas que se haya ido a otro partido si no la consideraron? Y lo mismo pasa además, con otras personas que tienen... Producción, no sé si Producción ya puso las quejas y lo que armó Sonia Cuevas en el PRI. Voy a hacer una cruzada contra el PRI Dalito, que quede claro, el PRI Dalito. Porque a ver si van a tener cara los sinvergüenzas a venir a pedir el voto entre dos años para la gobernatura. Porque son unos sinvergüenzas, unos ladinos. No tienen vergüenza volver a ir a Chunguaz, a Cacoch, a Xmabén, a Sabancuy, a Isla Guada. No tienen vergüenza. Entonces te vas del partido. Entonces una pausa. Pero eso del partido. Eso, digo, obviamente. En espera de que algún día Lito Moreno se vaya del PRI. De que ellos decían a través de estatutos. Sí, sí, sí. A través del estatuto, si ellos quieren expulsar. Obviamente van a utilizar los señora, puntos. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahorita vuelvo a repetir, tengo esta gran oportunidad de que aparezca una lista de plurinominal. Estoy en la cuarta. ¿De quién? De MOSI, el Movimiento Ciudadano. Cosa que yo agradezco a ese partido. ¿Sí? Porque, repito, donde entregué mi vida, entregué mis mejores años, 38 años, ni me respetaron, ni me lo reconocieron. A ver,
Sonia Cuevas ya es candidata de otro partido. Pues sí, ahora, ahorita sí. Entonces, a ver, ¿tiene sentido que ella vaya al PRI a armar ese borlote? ¿O no es, parte del escándalo, pues, y del show? ¿Y en qué cambia? ¿En qué cambia que Sonia Cuevas se haya ido a otro partido porque no le dieron una posición a que Claudia Ruiz Massieu aparezca igual en una lista de otro partido si se acaba de salir del PRI? Por eso, está bien, tienen derecho. ¿Sí? Lo que yo no comprendo, lo que yo no justifico, es que vayas al instituto a armar borlote, que vayas a insultar, que vayas a descalificar. Oye, si ya otro partido te dio la oportunidad, si ya estás en esa lista, listo. Quiero yo entender, gracias, de que todo ese desastre que hizo Sonia fue en defensa de sus derechos y de su interés, no, y voluntad. La defensa de sus derechos hubiera sido que ella se fuera a los, pero, tribunales. ¿Qué tal de que agarren y la señora no participa, no manifiesta su interés, no? Y a la mera hora no aparece tampoco en las listas, ¿qué iba a decir ella? ¿Qué iba a decir el partido? Es que como no te acercaste, pues no creemos que no te interesaba. Te voy a dar una información que quizá no conozcas. Sonia Cuevas mantenía comunicación directa con dirigentes del PRD. Gente del PRD la estaba invitando a ella para que fuera candidata del PRD en Calquiní. Uh-huh. Y gente del PRD había ofrecido ser intermediaria entre ella y Alejandro Moreno Cárdenas. Uh-huh. Una plática que yo tuve conocimiento, yo di mi opinión al respecto, pero Sonia Cuevas no puede decir que no había gente interesada en acercarla con Alejandro Moreno Cárdenas para que limaran asperezas. Me consta de primera mano, me consta de primera persona. Por eso te digo que yo no comparto lo que Sonia Cuevas está haciendo, porque conozco, sé de primera mano, de primera fuente, que había gente interesada de que Sonia fuera candidata de la alianza, y no solamente eso, sino que la sentaran con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, para limar asperezas. Lo que Sonia está haciendo es un show mediático, que está prestándose intereses ajenos a los de la alianza. Eso es el tema, Paco. Porque además ella ya es candidata de otro partido. Hay que desearle que le vaya bien a Sonia. No, por supuesto. Sí, lo que no se vale es que vayas e insultes y agredas. En el marco de las diferencias, Paco, ¿cómo se vería que alguien de la alianza vaya a Morena a insultar a Erick Reyes, que no nos agrada como personaje político? O que vayas con Rosario Cruz. Pero son cuestiones diferentes, Víctor, porque hay quienes son muy institucionales, quienes mantienen un respeto y que buscan el diálogo antes del... Porque eso es un político profesional. El problema es que hemos normalizado la violencia, Paco. Y la hemos normalizado en todos los niveles. Ya si tú abofeteas a una persona, lo ves normal. Ya si aparece una fuerza clandestina, lo ves normal. Ya si secuestran a una muchacha, lo ves normal. Ya si pitarrajean un edificio por una legisladora a un partido de oposición, lo ves normal. Eso es lo que es incorrecto. Que como sociedad normalicemos la violencia. Estás cayendo en un purismo político. Así como tú me lo dijiste el programa pasado, hoy estás cayendo tú en un purismo político. No, ¿por qué? Porque sabes muy bien de que eso dentro de la política es una mentira. No, puede ser parte del show, puede ser. Pero que sea bien o esté correcto, me parece que hay una gran diferencia. Yo lo que digo es, Sonia Cuevas, insisto, como personaje, como mujer, como personaje, a mí en lo personal me agrada, es una mujer combativa, mujer indígena, viene de abajo, fue alcaldesa, antes fue diputada, me parece que es correcto. Lo que ya no me parece que sea correcto, lo que ya no me parece que sea bien, es que si ella ya está en otro partido, que si ella ya es candidata de otro partido, porque su nombre ya apareció en una lista, vayas a tu ex instituto político. Bueno, pero es que la declaración que acabamos de escuchar es: me duele, le di 39 años de mi vida a un partido y me duele. Pues está dolida. Yo sé de alguien que todavía. O sea, que tiene si una despechada viene y le pega 3 plomazos al tipo que le engañó, ¿es correcto? Pues no tanto, pero yo conozco a alguien que tiene 2 meses que se pelearon y todavía se mandan mensajes. Se acabó el programa. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Aníbal. Audio Jungle.